Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Estamos transmitiendo en vivo desde el Hugo Summit, esta reunión virtual que estaremos llevando a lo largo de toda esta semana, platicando con los que en realidad saben de los temas que tienen que ver con tecnología, innovación, gobierno y cómo la mezcla de la innovación en un marco en el que el gobierno se apoya en muchas cuestiones tecnológicas para mejorar la forma en la que opera internamente y la manera en la que operan hacia la ciudadanía, hoy se da además dentro de un entorno particularmente complicado. Tengo el enorme gusto de darles la bienvenida a nuestra invitada e invitados especiales en esta sesión para hablar de interoperabilidad como la clave de la digitalización gubernamental, y le agradecemos además mucho a X-Road TI México que nos apoyen para la presentación de esta conferencia, de este panel. Justamente creo que de todos los pilares que existen en la transformación digital, la interoperabilidad es uno de los más fundamentales porque justamente da pie a los demás, ¿no? No podemos hablar a lo mejor de servicios digitales de punta a punta si no tenemos un buen esquema de interoperabilidad. De la gobernanza de datos, obviamente vive sobre la interoperabilidad. En el momento que tengamos o queramos promover un tema de identidad digital, ¿no? De uso de firmas digitales que permee realmente, pues si no interoperabilidad, creo que todavía tendría bastantes barreras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de estos retos? Porque interoperabilidad ya llevamos un ratito hablando en el gobierno mexicano, afortunadamente, ¿no? No es algo nuevo, ya se han hecho buenos esfuerzos. Hay un marco pues jurídico que pone ciertas piezas, ¿no? Hay ciertos estándares que se han promovido más en los temas de ventanilla única digital y los estándares de datos abiertos. No es lo único, y creo que también es pensar en que interoperabilidad es solamente, digamos, esos espacios, pues nos quedaríamos muy limitados, pero ahí va. Y como tú dices, creo que una de las grandes complejidades de la interoperabilidad es que esta tiene que ser transversal. O sea, si no hablamos de distintos usuarios, de vinculaciones entre distintos departamentos, pues la interoperabilidad podrá, a lo mejor a nivel intrainstitucional, en cierta dependencia, sí tener sus beneficios, pero no en todo el alcance que tiene, ¿no? Entonces, pues aquí no, nos vamos, nos remitimos a cómo entonces constituimos primero las interacciones entre esas instituciones, y pues son pues desde los reglamentos internos, desde las leyes de administración pública federal, qué funciones tiene cada quien, cómo están organizados, pues todo el marco normativo que existe. Y creo que esas son de las primeras conversaciones que hay que tener en el ámbito, digamos, político organizacional, y obviamente las tuercas que hay que ajustar pues están en el marco jurídico, que todos sabemos que para la digitalización es como pues el que se ve como enemigo, pero tendría que ser el compadre, ¿no? Porque si no, no sucede. Así es. Siempre que estoy en pláticas, es bastante desagradable estar después de Glenda, porque no deja mucho que decir nuevo. Pero, pues bueno, prácticamente Glenda ya escribió bastante la parte de qué es interoperabilidad. Si nos vamos al contexto mexicano o contexto latinoamericano, pasa algo muy interesante, ¿no? Que inclusive en las dependencias hay poca interoperabilidad. El reto más grande, yo creo que no es la tecnología. Existen muchísimas herramientas con las cuales tú puedes resolver este tipo de problemáticas, pero ese cambio de paradigma que tiene que permear justamente desde políticas regulatorias, tiene que estar primero alineadas todas las dependencias, estar de acuerdo a un nivel mucho más alto de lo que es la tecnología, para que de ahí entonces comience a permear hacia abajo. Realmente el área de TI tiene que soportar las decisiones y las reglas que se establecen en un nivel mucho más alto. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes es justamente lograr que la gente en sus manos tomar este tipo de decisiones logren adaptar o tomar esa visión de poder integrarse con otras dependencias, y como bien comentaba Carlos, quitarse ese recelo de su información, que si bien yo creo que en cualquier organización privada, en gobierno es a veces un poquito más complicado, ¿no? A mí me ha tocado formar parte de equipos con Infonavit y con el IMSS, hablando del sector de gobierno, y ciertamente es un tema bien complicado. Muchas veces tienes las soluciones como TI para decir, hagamos esto, pero si no viene desde arriba con esa visión de lograr esa integración transversal, la verdad es que no hay mucho que puedas hacer al respecto. Es muy interesante esto que estás comentando, porque si bien, y ahorita justamente
Glenda, Carlos nos van a platicar un poco más al respecto. Si bien incluso la legislación ha avanzado mucho en materia de el entendimiento necesario para que exista la interoperabilidad, digamos, que se dé la interoperabilidad gubernamental, tocas un tema muy relevante porque es verdad que en muchos casos incluso el tema de la interoperabilidad o el problema, el reto que enfrenta la interoperabilidad, comienza no en los datos, incluso ni siquiera en las plataformas tecnológicas. Comienza en la diferencia que hay entre las plazas de una dependencia con el mismo responsable de otra dependencia pequeña. Y en la medida en la que el licenciado de la plaza grandotota, de la dependencia grandota, no baja del Olimpo a hablar con licenciado responsable de lo mismo, pero con una plaza mucho menor y en consecuencia, digamos, en términos de la jerarquía gubernamental, pues no están en el mismo nivel. Muchas veces el problema de interoperar gubernamentalmente comienza por ahí, por un lado. Y por el otro, Glenda, me gustaría que tú, que entiendes muy bien este tema, nos platicaras un poquito al respecto del dilema o el reto que implica entender como gobierno que además interoperar no siempre significa te entrego el dato, institución hermana, ¿no? Un dato podemos consultarlo, validarlo, checarlo. ¿Cómo debemos entender el universo de la interoperabilidad cuando hablamos de estos menesteres, Glenda? No, te decía que justamente a ojos de la ciudadanía la importancia de la interoperabilidad es que se traduzca en que están interactuando con un solo organismo, ¿no? Con el gobierno. Pero al interior del gobierno, pues no es que ahora todos somos uno mismo y todos absorbemos la misma responsabilidad. Eso se tiene que distinguir. Debería verse el valor agregado para cada quien, como es a lo mejor automatizar funciones sin que esta automatización signifique te quito la responsabilidad, sino más bien te ayudo a que el cumplimiento de esa responsabilidad sea más fácil para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos que tener esa visualización de datos, a lo mejor para ciertos usuarios compartirla o que pueda estar a la disponibilidad, es valioso, pero a lo mejor ese dato no siempre tiene que ser visualizado para que tenga valor, como tú dices. Incluso en el mismo proceso, lo valioso de la interoperabilidad es que pueda hacer en su trayecto esa función automatizada sin que la persona se dé cuenta, el funcionario, y de esa manera se cumple esa responsabilidad, pero no tuvo que intervenir, ¿no? Entonces ahí no es que le estemos quitando la responsabilidad final, por ejemplo, de autorización o la responsabilidad de ser la cara con el ciudadano, simplemente que exista pues en un formato, digamos, más ágil, en un formato que sea justamente conveniente, que tenga de alguna manera la calidad del dato o la oportunidad en qué tiempo, en qué periodicidad lo necesitas, que se requiere tanto para el ciudadano, para ese funcionario, para el funcionario de la otra dependencia. O sea, al final es como una herramienta que en el intercambio de información, que al final pues la estamos intercambiando, solamente nos cuesta ahora un correo, nos cuesta una reunión entera, ¿no?, para sacar ese dato, nos cuesta una autorización de un oficio, que a lo mejor a veces ni siquiera es que ese dato lo vayamos a utilizar propiamente, compartirlo, visualizarlo, simplemente pues para generar cierta operación, para generar cierta... Entonces, creo que ahí es ir encontrando casos de uso donde se identifique el valor para todas las partes que van a intercambiar esa información, entender justamente esa demanda, qué tipo de datos necesitas, en qué periodicidad, con qué temporalidad, por ejemplo, y pues ir construyendo eso. Pues cada contexto es diferente. A pesar de que se habla exactamente de lo mismo, que es compartición de datos, mejora de procesos, siempre existe una problemática, pero también depende mucho del sistema político del cual estemos hablando. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Singapur, pues ahí se dicen las cosas y se hacen las cosas, ¿no? O sea, no se pone tanto a discusión de que si una institución va a quererlo o no va a quererlo. O sea, viene una orden y eso es lo que se hace. Mientras que aquí en México, por la composición política, el sistema político que tenemos, pues da también cierta apertura a cómo acatar o cómo hacer el acercamiento, recomendación que pudiera hacer la federación. Entonces, supongamos que si hay algo, lo puede interpretar de una manera y otro estado de otra manera diferente, y al final del día pues no van a interoperar de la misma manera,
porque no hay una regulación tan fuerte y hay esta posible autonomía estatal y municipal e inclusive de cada dependencia para manejar sus datos. Entonces, a pesar te digo que el concepto es el mismo, sí hay ciertas diferencias en cada país. Entonces, estamos viendo que a lo mejor en países autoritarios, hay algunos estudios, ¿no?, que en países autoritarios pudiera llegar a ser más efectiva la implementación de interoperabilidad, porque, pues, como te digo, o sea, las cosas se hacen o se hacen, ¿no? Y el que no se cuadra, pues va para afuera. Pero bueno, o sea, trae sus pros y sus contras. Pero bueno, es interesante también ver los diferentes modelos que existen. También hay otros que funcionan más porque el sector privado empieza a impulsar esta plataforma por necesidad a estar interactuando con el gobierno. Entonces también es otro sistema bastante válido en el cual la iniciativa privada tiene una participación más activa en la parte de interoperabilidad. Digo, realmente la situación que estamos viviendo con la pandemia, platicamos un poquito antes de entrar a la ponencia, ha venido a cambiar muchísimos aspectos de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Principalmente quienes estamos más en este ámbito de TI, creo que lo vivimos de primera mano en muchísimos sentidos. Y como bien mencionaba Carlos, la iniciativa privada muchas veces, al menos en México, tiende mucho a veces a tomar la batuta, a comenzar justamente a entrar a este tipo de temas, de tecnología, y a veces permea del sector privado al sector público. La verdad es que en un mundo ideal debería ser gobierno, la casa de gobierno, quien tome esta batuta y a lo mejor sin ser un gobierno autoritario, comenzar a organizar y a permear esto sin dejar tanta autonomía, no en el sentido de datos, sino en el sentido de cómo interactúan los estados, por ejemplo, en este país. La información que se comparte, si bien tiene que estar totalmente gobernada, al final del día, la forma en que se conectan, la interoperabilidad lleva inherente el concepto de estar de acuerdo, de saber qué información va a fluir de un punto a otro. Y evidentemente tienes que utilizar un mismo canal para lograr esto. No puedes tratar de hacer tu propia implementación en tu estado, en tu empresa y buscar después hacerlo con el resto del mundo o del contexto que te rodea. Hoy en día es justamente como se hace en general, el sector privado o incluso gobierno. Algunos estados están tomando iniciativas para realizar esto y lo comienzan, pero el reto viene después en cómo me conecto con el resto de mi entorno que tiene su propia iniciativa y su propia tecnología. Y por supuesto que se puede. Al final del día, insisto, la tecnología es quien soporta este tipo de decisiones, pero es un reto mucho mayor que si hubiera un líder, una definición de entrada de cómo conectarse, de cómo intercambiar esta información. Me parece interesante y obviamente acertado lo que dice Edgar. Sí, al final, digo, implementaciones como bus de servicios o un servicio web, ¿no? O todo lo que ha soportado todavía más los servicios en la nube para que realmente este acceso a estos sistemas de interoperabilidad o mecanismos pues estén disponibles. Pues por un lado hay bastantes opciones. Insistimos en que al final sí se necesita esta voluntad para desde un inicio ya cambiar la mentalidad, y si estás diseñando algún sistema, algún proceso, vas a digitalizar algún servicio, entiendas qué interacciones tiene o qué demanda requerirías de datos de alguien más, de otra dependencia, y desde ahí empezar esa conversación. Porque luego, como decía quizá un poco Edgar, lo puedes hacer de pronto y después buscar esa interconexión, pero luego ya se ve por una manera como impuesto, ¿no? Desde una dependencia A a otra dependencia B o hacia un sector privado, y ya dices, bueno, es que yo estoy en desventaja porque tú lo haces así porque ya contabas con X, Y, Z, ¿no? O, por ejemplo, temas de qué tantas capacidades tienen, por ejemplo, dependencias. Si ya las vas a vincular en una sola plataforma, un sistema, pues también tienes que empezar a hacer más homogéneas esas capacidades, y es donde también empiezan pues ciertos conflictos. Entonces, si desde inicio se toman en cuenta la situación y las necesidades de cada uno, pues sí es un approach distinto de decir, okay, vamos a hacer esto porque hay beneficio para todos, ¿no? Obviamente, pues siempre debería ser pensado en el último beneficio del ciudadano.
pero sí, sí se requiere esta conversación, este diseño de, digamos, la guía de interoperabilidad con los distintos actores desde un inicio. Carlos, Edgar, ¿cuáles son los principales baches, los retos conocidos, los problemas familiares, los sospechosos comunes que una organización o una oficina o un responsable de este tipo de proyectos de interoperabilidad se va a encontrar? ¿Cuáles son esos que les vienen a ustedes de inmediato a la cabeza de modo, híjole, cuando llega bien emocionado que lo acaban de nombrar líder de proyecto de interoperabilidad en su institución, ya sabemos que va a venir algún dolor de cabeza o varios dolores de cabeza? ¿Cuáles identifican ustedes, Glenda, Carlos, Edgar? Adelante. Una cosa es que se implemente y otra cosa es que el usuario esté confiando en las instituciones o en los organismos que están compartiendo datos que a lo mejor pertenecen a estos mismos usuarios. Entonces, por lo tanto, a lo mejor no va a dar los permisos necesarios o no le va a dar utilidad porque no confía en estas organismos que están resguardando estos datos. Un problema técnico que suele pasar muy seguido es la diferencia tecnológica que pueden existir entre las bases de datos a compartir la información. Entonces podemos encontrar bases de datos que están pulidas y completamente en forma para empezar a compartir, y otras que vamos a encontrarnos que son escaneos de documentos que apenas se puede leer la letra, otros que están en Word, otros que están en Excel, y a lo mejor los equipos técnicos pues no van a tener las capacidades necesarias para hacer esto. O si de repente ya empezamos a interoperar y hay mucha disparidad entre estas bases de datos, pues bueno, vamos a tener trash in, trash out, ¿no? Entonces no va a servir de nada porque lo que le estamos metiendo al sistema va a ser pura basura. Y un problema político, que es de lo que ya hemos un poco hablado, sería, yo creo, en los tomadores de decisiones, que es uno de los temas que estábamos viendo aquí en el Summit, que estuvo en las habilidades digitales o tomadores de decisiones, porque muchas de las veces no se toma proyectos como este por el desconocimiento que pudiera existir en los tomadores de decisiones, ¿no? Quien va a decidir o contratar o ya dar la firma final. Entonces recae a veces mucho en los equipos técnicos, hace mucho sentido, pero en los tomadores de decisiones pues no entienden ni para qué sirve la interoperabilidad, para qué compartir datos, para qué habilitar servicios o apps. Entonces hay problemas de todos tipos, de los cuales pues deben de ser atendidos para lograr un proyecto exitoso. Yo sí podía pensar en uno específico, digo, porque me ha tocado ahorita en este proyecto. Aún no hemos trabajado sobre eso, pero sí salió desde el inicio de la conversación, son los catálogos centralizados, ¿no? Al final los catálogos que tienen que ver con, pues, qué conceptos, qué atributos, lo que define, pues, tus datos, tu información que vas a compartir. Entre esa información que es la misma en distintas áreas, en distintas unidades administrativas, pero cada quien la conceptualiza en distintos catálogos. Y esto no ha sido nada más por un tema de, pues no me puse a hablar y ahorita que hablemos y nos ponemos de acuerdo, no, porque realmente a veces ciertas áreas añaden campos o atributos que les sirven específicamente a sus funciones y que son totalmente irrelevantes para otras áreas. Y entonces por eso dicen, ah, bueno, pues sí, mi catálogo es igual que el que tú tienes, pero yo le añadí esto. Pero al final, a ir haciendo modificaciones en uno, pues no se refleja en otro, y a la hora que ahora sí quieres empatar distintos procesos de distintas áreas, ya la información ya no es la misma, ¿no? Pero entonces otra vez nos regresamos a que justamente es un tema de no entender las necesidades de todos y no poderlas empatar y no generar un plano desde el que todos partimos, ¿no? Entonces esto, pues digo, por ejemplo, en el caso específico de Secretaría de Hacienda, pues impacta en cómo entendemos las claves presupuestales, que incluso pues les pedimos a toda la Administración Pública Federal que utilice esos mismos conceptos, ¿no? Conceptos de pago, las claves, por ejemplo, de tipos de impuestos, ingresos, claves, etcétera. O sea, en teoría deberían ser las mismas, pero pues le pone las siglas que quiere, a lo mejor alguien le añade una notita y entonces ya modificó totalmente ese concepto. Y eso, pues es al final el lenguaje que estamos utilizando para comunicarnos en muchos de los sistemas, ¿no? Esa es la forma en que lo codificamos y lo que nos detiene de poderlo hacer automático, porque entonces primero tiene que haber alguna interpretación o alguna conciliación, que al final es manual, que al final son horas hombre o mujer, ¿no? Entonces creo que esa es una pieza clave. Obviamente los catálogos pues tienen
es un concepto, digamos, mucho más concreto que todo el tema de interoperabilidad y todos los mecanismos, pero sí es algo en lo que lo ves tangible, o sea, este tipo de retos, ¿no? Fíjate que complementando un poquito lo que nos comentan ambos, yo en lo particular, la verdad es que sí me han tocado por ahí varios proyectos donde comentabas, ¿no? ¿Qué sucede con lo que comenta Carlos? Yo coincido en dos pilares que son la parte política y la parte técnica. A mí me ha tocado liderar proyectos donde tienes una solución que podría traer un beneficio increíble a una institución o a más incluso, pero justamente el que no entiendan las cabezas, el beneficio o incluso herramientas y el beneficio que traen es un reto bien grande, porque como técnico, al menos a mí, me ha tocado mucho hacer una labor de venta, de tener que explicar algo que dices, yo hoy funciono, yo hoy me comunico, ¿por qué tendría yo que hacer un cambio o renovar ciertas partes de mi área de TI, ¿no? Y justamente el no entender que la tecnología está evolucionando día con día, cambia y mejora, es clave. Comentabas, por ejemplo, la parte de los catálogos, yo creo que viene a ser un tema, pues sí, al menos de la parte técnica, complicado. Es a veces cómo me conecto incluso con una entidad, con otra dependencia, y eran juntas y cogíamos usar y cómo nos vamos a conectar y qué datos necesitamos y si lo tengo y no lo tengo. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes es justamente sentarse a definir esa forma en que te vas a comunicar, porque si le rascas a la parte de tecnología hay muchísimas herramientas, y de hecho fue el origen de los web services, ¿no? Al final del día nacieron precisamente por esa necesidad de compartir información con distintas tecnologías y tener un lenguaje común. Y a partir de ahí comenzaron a nacer herramientas. Hoy en día los buses de servicio son muy comunes, muchísimas marcas los tienen. Y por ejemplo, Estonia, que se enfrentaba justamente a este tipo de retos de interoperabilidad, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi propio desarrollo, voy a hacer mi propia herramienta basada en la tecnología que usan los buses de servicios, y la llevó a un grado más alto, donde ya no interactúas con todos tus servicios internos, sino interactúas con todos los servicios de todas tus dependencias, de otras empresas, y lo que hicieron fue un modelo a donde se conectan todos. Y ya el reto es sentarse a ver los datos que van a pasar. Pero se quitaron de temas de seguridad, de temas de infraestructura. Y hoy en día, hoy por hoy, es la sociedad digital más avanzada del mundo. Y bueno, creo que Carlos, que tuvo la oportunidad de estar por ahí, nos puede platicar también un poquito de esto. Pues fíjate que sí, tiene razón. Es mucho parte de la decisión que tomaron, ¿no? Que a lo mejor a ellos también les salió por accidente porque ni siquiera sabían si les iba a funcionar, porque era nada más para lo que tenían dinero. Entonces, por eso construyeron también su propia solución. Y les funcionó bastante, y en términos de ciberseguridad, pues también les funcionó bastante cuando lo probaron en 2007 con el ataque ciberterrorista, que antes pues no lo tenían pensado para eso, pero les resultó muy bien toda la descentralización de los servidores y de información. Pero mucho también es, o mucho de lo que tiene que ver la parte del éxito de ahí de Estonia, es la forma en que ven la aplicación de interoperabilidad y en cómo darle uso a esto, ¿no? Entonces, no nada más están hablando de compartir información, que a lo mejor sí sirve para algunas cosas, pero en sí explotarlo a lo máximo que se pueda. Y es donde ya hablamos de una sociedad digital, que ya empieza a haber servicios de parte de la iniciativa privada, de la iniciativa pública, de organizaciones, de los mismos ciudadanos, y ya cuando todos empiezan a hacer uso de esta misma línea de interoperabilidad. Pero antes, pues nada más estamos hablando de que sí, a lo mejor comparten datos, pero si realmente
no hay un convencimiento de todos los sectores para utilizarlo, pues se va a quedar muy, muy limitado, ¿no? Entonces, sí debe de haber un cambio ahí de mentalidad y de convencimiento tanto del sector público, privado y de la ciudadanía. Sí, a ver, muy brevemente, porque bueno, a mí no me ha tocado tal cual todavía un proyecto de este tipo, pero lo que sí he visto es, bueno, en general lo ideal para mí debería ser de alguna manera centralizado, o que alguien sí. digamos, tome la batuta, como decía hace rato Edgar, y lo que funcionó también, la toma de decisión en Estonia, porque justo para que podamos un poco quitar estas barreras de recelos de empezó solamente desde el punto A y empezó sobre el punto B, y porque este, digamos, organismo más centralizado, como podría ser acá la Estrategia Digital Nacional, pues debe conocer cómo está, pues las necesidades a lo mejor a grandes rasgos de todas las demás dependencias, ¿no? O sentar los fundamentos y entonces dar opciones. Creo que a veces este tema de centralización o de generar un modelo, una opción única, también tiene como la contraparte, y se tiene mucho temor a eso, a escoger y beneficiar una sola opción tecnológica, ¿no? Como favorecer a, no sé, un contratista, si es el que tiene específicamente una solución, o digamos, si genera este tema que en tecnología se llama lock-in, ¿no? O sea, como ya, pues ya nos clavamos en eso, ya no hay salida. Pero pues en ciertas otras modelos, pues sí se requieren lo que hablábamos de estándares, que incluso en otras partes del mundo, pues como en la Unión Europea, se hacen a nivel regional, no nada más adentro de un país. Ya que interoperen otras naciones, pues nos da pues pauta para decir pues si funciona, ¿no? Si tiene ciertos beneficios que sí deberíamos estar intentando de alguna manera centralizar. Ya para, digamos, materializar esta interoperabilidad, pues también depende de los objetivos que tienes. Por ejemplo, yo he visto en temas de gestión presupuestal, pues literal hay softwares que te ayudan a conectar pues todo tu back office y a gestionar desde una sola ventana, desde un solo, digamos, one stop shop, todas tus funciones de la cadena presupuestal, desde tu gestión de inventarios, desde tus compras, la parte pues también de almacenamiento, hasta ya los pagos de presupuestales, la contabilidad, todo el ciclo, ¿no? Y lo he visto bien ya para temas más grandes, donde también la complejidad del marco jurídico, pues ya es más difícil que esa tecnología se adapte al marco jurídico, o el marco jurídico obviamente adaptarlo, pues he visto que es más bien se podría construir bus de servicios in-house, ¿no? Con los mismos equipos de tecnología internos y no buscar una solución ya puesta. Entonces creo que hay de todo, pero que también qué tanto conocimiento tenemos de dónde estamos situados, porque también si creemos que poner una solución pues ya desarrollada por alguien más nos va a venir a justamente a resolver todo, quizá no estábamos en la situación o en el ámbito adecuado para que absorber esa tecnología, de adoptarla de la mejor manera. Entonces, para todo creo que sí es importante, digo, no es cualquier tema, entonces tomarlo con calma, pero con mucha, ¿cómo se dirá? Pues con mucha energía, ¿no? Con mucha voluntad, porque si no también. Pues mira, de soluciones, híjole, yo creo que nadie conoce todas las que hay, ¿no? Porque hay miles de soluciones que podrían solventar la problemática de interoperabilidad. ¿Existen unas más populares que otras? Pues sí, ¿no? Hay VPNs que también a lo mejor podrían hacer la función. Pero bueno, también hay que recordar que hay dos acercamientos. El que va del privado, entonces que soluciona problemáticas del sector privado, como es el tipo de VPN, que después se trata de tropicalizar al sector público y funciona sí, pero con muchas limitaciones. O existen infraestructuras tipo X-Road que están diseñadas directamente para el sector público y que también se habilitaron para el sector privado y funcionan perfectamente, ¿no? Entonces, hay diferentes acercamientos que nos podemos entender. Te digo, hay soluciones creadas nada más para sector público y que no están para sector privado. Entonces, hay muchísimos modelos y muchísimas combinaciones, pero el chiste, te digo, y creo que ya lo habíamos comentado los tres, más que el problema técnico, porque realmente eso hay solución, es el problema normativo y organizacional que pudiera existir a lo largo del marco de un proyecto de interoperabilidad. Y te digo, soluciones hay muchísimas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una solución muy buena, como X-Road, por ejemplo.
que es excelente, que ya está aprobado, pero llega a México y se encuentra con una serie de barreras normativas, legales y políticas que hace que no funcione, ¿no? Pero si se va, y a lo mejor eso lo estamos viendo, no sé, en Morelos y no funciona. Pero si te vas a Michoacán, que está al ladito, y pues puede funcionar completamente a la perfección. Entonces, hay muchas cosas o hay muchos factores que pueden crear un éxito o un fracaso de un proyecto de interoperabilidad, más allá del tipo de producto que estemos utilizando. Pero ya tú define, tú di qué datos, tú di qué tecnología estás utilizando. Yo te conecto nada más. Ya la forma, los datos y demás es totalmente de negocio. Y al final del día esto tiene que permear de las necesidades justamente que tenga una dependencia una empresa. Y Xroute nació para gobierno, pero ¿cuántas necesidades no tiene el sector privado, por ejemplo, de mis oficinas en Monterrey? Y que la VPN, y que se me cayó, y que un enlace dedicado. La verdad es que sí hay muchas soluciones, pero no todas necesariamente te solventan eficientemente la necesidad que tienes. Y tampoco se trata de inventar el hilo negro. Digo, si ya hay muchas plataformas o modelos funcionando hoy en día, productivos, y digo, creo que Europa no es cualquier cosa, ¿por qué inventar el hilo negro? Retomar modelos probados y sí, evidentemente tropicalizarlos a tu área, a tu región, porque no funcionas igual. Pero al final del día, tomar lo que sí funciona, lo que sí te sirve y con esto empujar justamente la interoperabilidad que te viene a solventar, bueno, una cantidad de temas más a nivel gobierno, quizá que a nivel privado, pero que al final del día le soluciona problemáticas a ambos rubros. En efecto, hoy con los datos míos que tiene el gobierno, pues obviamente hay una posibilidad de identificarme en muchos sentidos muy relevante. ¿Estamos siendo lo suficientemente conscientes respecto de este tipo de retos y amenazas dentro de la interoperabilidad gubernamental? ¿Cómo lo perciben dentro del gobierno? ¿Cuál es la visión que tienen actualmente, Glenda, Carlos? Pues mira, yo honestamente dentro de Secretaría de Hacienda creo que sí se está cuidando mucho. No podría hablar por las demás dependencias, pero de lo que sé de las estrategias de parte de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional también. Al final, digo, en el tema de interoperabilidad, creo que justamente, obviamente, es lo que queremos es tener un único modelo de servicio hacia la ciudadanía y lo que decía, que la ciudadanía perciba que es una misma cara con la que está, digamos, conversando. Y para eso pues se requieren sus datos, también ese entendimiento, sobre todo cuando transicionemos hacia la identidad digital. Pero otra vez, interoperabilidad no significa nada más que tengamos todos la misma visibilidad de todos los datos. Es que ese mismo dato pues nos genera una transacción de manera automática. Entonces, sin necesidad de que un funcionario tenga que tener acceso a los datos de alguien o poder identificar específicamente a alguien, sino que el sistema lo haga, pues sí son mecanismos para protegerlos. Digo, constantemente acá en Secretaría de Hacienda se están mandando, digamos, capacitaciones en el uso de datos. También datos personales pues son de nosotros mismos, ¿no? De los funcionarios públicos. Claro. De también el entendimiento no nada más de datos personales, sino de la seguridad de cada uno de los datos. A veces hay información que la gente no sabe clasificar como crítica, no la sabe reconocer como tal, a lo mejor porque es de un manejo diario para esa persona, no piensa que si se pudiera externar, pues ya sería un tema de confidencialidad grave. Entonces, esos recordatorios, esas capacitaciones están. Creo que falta sistematizarlos dentro de un diccionario de datos, ¿no? De un catálogo. O sea, que ya no queda criterio de las personas o las prácticas de las personas, sino que justamente ese tipo de datos que estén en un propio diccionario, pues que tenga, digamos, el concepto de que es un dato personal. Y entonces, si quisieras dar uso o manipular ese dato de cierta manera, pues el mismo sistema no te lo permita, ¿no? Tenga ahí algún candado. Si tiene ese dato, está clasificado con cierto nivel de criticidad o de confidencialidad, igual solamente ciertas personas, pues que tengan vinculación para autorizar, compartirlo, modificarlo, extraerlo. Entonces, eso sí es lo que está faltando hoy en día. Yo no sé de alguna otra dependencia que ya lo tenga sistematizado en un diccionario de datos y digamos, gestionado así a través de sus sistemas. Es un reto súper, súper interesante.
Pues es muy interesante el cómo está estructurándose esto, ¿no? Y de vuelo, o sea, quisiera regresar ahí a una parte de que es la confianza. Yo les quisiera hacer la pregunta a ustedes. O sea, ¿ustedes confían a lo mejor a alguien de aquí, de que trabaja para el gobierno? Evitamos que responda esta pregunta, pero ¿confían en su gobierno? Exacto, entonces esto pues lo llevamos al ámbito digital y realmente causa como que hay un conflicto. Y también, como dice Glenda, a lo mejor Hacienda sí lo tiene muy protegido, pero ¿estaremos hablando lo mismo de Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿O estamos hablando de lo mismo de alguna otra dependencia? Entonces, mientras no veamos una cooperación realmente horizontal entre todas las dependencias gubernamentales, tanto federales, a confiar en sí mismos, entonces pues van a poder demostrarnos a nosotros que a lo mejor podemos confiar en ellos. Ahora, eso es en lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? ¿Qué tan cierto es de la información que ellos ya tienen, que realmente ya la estén utilizando? No, pues realmente ellos ya tienen mucho más información de la que podríamos estarnos o de la que nosotros estamos hablando para espantarnos. Y lo que nosotros dejamos en Facebook y Twitter, pues estamos dejando información a empresas en el extranjero, que de la cual estamos nosotros renegando, que a lo mejor no se la queremos dar a Hacienda o al SAT, pero realmente pues estamos dejando más, ¿no? O sea, a lo mejor al SAT decimos, ay, no le voy a dar toda mi información financiera y todo, pero ahí estoy en Twitter, estoy de vacaciones en tal lado, ay, hoy comí en este restaurante, y ay, hoy pagué 500,000 pesos por este coche nuevo. Entonces, realmente todo ese tipo de información ya existe, ya la dimos, y es más la concepción mental que tenemos acerca de cómo hacerlo correctamente. Pero, o sea, hay mucha diferencia, ¿no?, entre la práctica y lo que estamos esperando. Totalmente de acuerdo. Edgar, ¿tú qué opinas? Híjole, yo creo que sí es un tema bien, bien amplio, complicado en muchos, muchos aspectos. A lo mejor, y no tanto como comenta Carlos, la verdad es que la gente hoy en día comparte su información sin mucha, sin ponerle mucho, pensar mucho en lo que podría implicar esto, ¿no? Justamente, yo creo que tiene que ver mucho con el tema de saber para qué va a ser usada. Al final del día, si Hacienda tiene quizá más herramientas para a lo mejor una auditoría, tener respaldo, qué sé yo, y pues a decir, oye, me debes dinero. A lo mejor también de ahí el paradigma de, pues aquí sí comparto y acá no. Pero bueno, eso es con respecto a cómo la gente utiliza las redes. Entrando a lo mejor un poquito a temas más técnicos en la parte de seguridad, pues sí es bien complicado porque hay muchos niveles. Estoy transmitiendo en vivo. Porque podrías tener el mejor sistema de seguridad. Entra cualquier persona y le puede, está muy de moda la parte de cloud, pero hay muchísimas instituciones y más en gobierno que tienen todo en sitio, no lo tienen en la nube, y apenas está viendo esta tendencia de mover sistemas tan grandes. Entonces yo me he topado con más de un caso donde sí, justamente a nivel seguridad de redes, digamos, tienen todo cubierto, pero pues es relativamente sencillo entrar a su site, ¿no? Entonces, vaya, son distintos niveles de seguridad. Y cuando ya te metes a la parte de seguridad de TI como tal, pues te encuentras de todo. Es increíble a veces ver, me he topado también, he trabajado para bancos, casos en bancos donde pues dejan passwords por default, incluso en accesos bastante críticos a sus sistemas, y vuelvo a lo mismo, puedes tener el mejor firewall del mundo, el mejor sistema, pero si dejas de password 1, 2, 3, 4, 5, pues evidentemente cualquier persona va a poder entrar. Entonces, si es un sistema que tiene que estar un modelo gobernado de punto a punto por toda la parte que abarca. Tienes también el tema del man in the middle, que ya estás a lo mejor tú totalmente fortificado y sellado.
Y retomando la parte de interoperabilidad, necesitas tú enviar datos, ¿no? Para que lleguen a otra dependencia. Y esto tiene que viajar a través de Internet, a menos que le inviertas mucho en infraestructura y tener, insisto, un enlace dedicado, qué sé yo, con un sniffer, te bajan la información y listo. ¿Cuánta gente no está utilizando o utiliza hoy en día WhatsApp para pasar información? Pues ya te aparece el mensaje de que está cifrado, pero tiene apenas unos años. Y antes tú podías escuchar las conversaciones planas y por ahí viajaba información de todo. Entonces, sí es un tema bastante amplio y un poco complicado en pues, distintos rubros, ¿no? Y que debe no se debe tomar a la ligera y menos en esta época de operabilidad y usar un tema bastante crítico al que se le tiene que poner muchísima atención. Técnicamente, y otro es también en el ámbito político, pues es el reto más grande, ¿no? Conseguir tu grupo, conseguir tu grupo de interés, a tu líder que va a poder soportar o apoyar esta. Pero creo que a todos podemos identificar o construir un caso de uso específico y otra vez viendo dónde está el doble valor para todas las dependencias que van y como tú también encontrar con distintos beneficios, o sea, desde economías de escala, ¿no? Si tú estás en unidades administrativas, pues cómo aprovechas mejor los recursos, la infraestructura, los componentes. Si estás en un área de cara a lo mejor a servicio al ciudadano, apoyo a fomento a la innovación, a transparencia, ¿no? A rendición de cuentas a veces, incluso ahorita en términos de crisis y austeridad, pues a ahorros, otras eficiencias, otro tipo de donde pueden haber de gastos. Entonces, dependiendo del interés o de las responsabilidades que tengas, creo que la interoperabilidad al final pues es útil en este tipo de todas estas situaciones. Entonces, a animarse a construir el caso de pro interoperabilidad y pues subir la mano, ¿no? Creo que eso es esencial. Porque es un tema que pues no se debe dejar. Yo diría algo a lo mejor menos políticamente correcto. Pues mira, muchos de los datos con los que estás trabajando por ley no son tuyos, son de los ciudadanos. Y los ciudadanos están demandando interoperabilidad y servicios relacionados a interoperabilidad, que son los que ya mencionó ahorita Glenda algunos ejemplos. Entonces, realmente como servidor público debemos de trabajar en el mayor de los intereses para los ciudadanos y darles estos beneficios que la tecnología nos está permitiendo. Entonces, dejar de lado a lo mejor periodo y empezar a trabajar porque es algo que tanto te va a beneficiar a ti como funcionario público, como ciudadano que también eres, a la institución a la cual estás sirviendo, pero sobre todo a México. O bueno, a México aquí como ejemplo, ¿no? Pero realmente pues estamos hablando de cualquier país al que podamos aplicar esto. Muchas gracias. Pues yo nada más me gustaría compartir o cerrar con dos puntos clave, al menos para mí. Uno, pues ya tocado aquí por Glenda y por Carlos, que es justamente que esta gente que tiene en su poder tomar esa decisión, la enfoque primero a servir a los ciudadanos, a ofrecer mejores servicios, a algo que les aumente la calidad de vida. ¿Y eso qué implica? Pues evidentemente involucrarse más en las soluciones que ya existen en otros países. Y va justamente amarrado a mi segundo punto. Muchas veces no hay que inventar el hilo negro. Hay que retomar modelos que ya están probados, que sabemos que funcionan, que hoy en día ya están ahí y que son un ejemplo perfecto para retomar y permear tecnológicamente en nuestro país. Entonces, si tienes la visión y después lo enfocas a lo que ya está probado, yo creo que tienes una combinación perfecta para impulsar esto. Pero si no tienes ninguno de los dos pilares, pues vamos a seguir como hasta ahora, ¿no? A pasos de tortuga y como comentaba Carlos, pues si no les funciona en su periodo, pues muchas veces no le meten ese esfuerzo que necesitan este tipo de iniciativas. Herramientas. Gracias, Michelle, Carlos Vargas y Edgar Rubio, por la oportunidad de que conversemos juntos, por acompañarnos en el Summit Virtual. Yo soy Emilio Saldaña, El Piso, y les agradezco muchísimo la oportunidad y el honor de conversar con ustedes. Que tengan muy buena tarde, o noche, o día, si ya están viendo esto expuesto, fue a la hora que ustedes quisieron. We'll be right back.